Pues estuvimos conversando el día de ayer sobre el tema familiar y a la conclusión que llegamos es de que somos respetuosos de la ley, el proceso está en los tribunales y esperaremos que prosiga como se estableció. Nuestra solidaridad y nuestro afecto y sobre todo nuestro respeto y nuestra admiración por la forma como el señor presidente ha manejado esta situación y ha permitido a que los diferentes poderes del Estado hagan el trabajo que les competa. Esto es un proceso que hasta cierto punto nos da un ejemplo para todos los guatemaltecos, porque siendo el presidente de la República ha dejado que la justicia tome la responsabilidad que le toque y él hasta este momento ha dado todo el acompañamiento personal a la familia sin tener la necesidad de utilizar el rol que ahora él ostenta para influir en algún momento hacia la decisión que el organismo judicial pueda tomar. Esto es lo que se valora, es un ejemplo para todos nosotros, para todas las personas y sobre todo en esta ocasión él ha ratificado y dado un ejemplo claro a la población guatemalteca.